Hola chavales, bienvenidos a InfoES, la informática fácil y sencilla. Hoy venimos con el cuarto InfoES Responde. Aquí abajo ponen las preguntas para el siguiente InfoES Responde. Y nada, vamos ya con las preguntas. La primera pregunta la hace Armando González Salazar. Y nos dice, hola, saludos desde México. Saludos a ti también, desde España. ¿A qué te refieres con que iPhone va en otra liga? ¿A que siempre va a tener más fan? ¿O a que es más bueno que otras marcas? Felicidades por el canal. Muchas gracias, Armando. Cuando me refiero a que juega en otra liga no es que sea más bueno ni más malo que otras marcas. Lo que digo es que ellos ya tienen unos fans que son indiscutibles con... O sea, son aférrimos y son muy fieles a lo que es iPhone. Aquí hace poco se ha abierto una tienda en Madrid, en el centro de Madrid, de Apple. Y es que buscan sitios estratégicos. Ellos buscan la plaza de todo el centro de España, que está en Madrid, el kilómetro cero que está en Madrid, la Puerta del Sol, en el número uno. O sea, buscan sitios muy estratégicos. Y luego hubo unas colas y gente que se quedó a dormir toda la noche para esperar la apertura. Yo no sé si eso pasaría con otras marcas, no sé si con Android o con Windows Phone. Si ven una tienda, crearía tanta expectativa. Entonces, la gente que es de iPhone, se compra el iPhone. Además, es que te lo defienden a muerte. Es que este es el iPhone porque tiene esto, porque es lo mejor, porque lo defienden a muerte. Entonces, les da igual lo que saque Apple que lo van a comprar. Entonces, están en otro nivel. Yo por eso digo que están en otra liga. O sea, que van a otro rollo. Entonces, los de Apple. No que sean ni mejores ni que sean peores. Lo único que sí tienen es eso, que van a otro rollo. Entonces, tienen ya sus fans, su gente que le va a comprar su terminal, sea bueno, sea malo, sea lo que sea. O sea, iPhone sacó el iPhone 5C, que es el iPhone 5, con una carcasa de metal, o sea, de plástico y tal, y se vendió. Se vendió, o sea, no, la gente decía, no, es que como lo bueno de iPhone es que es de metal, es bueno, no como estos de plástico que utilizáis de Android. Ese era de plástico y se vendió igual. Ahora van a sacar el teléfono de 5 pulgadas, 5,5 y 4,7 y se va a vender igual. Entonces tienen su fan que hagan lo que hagan, se van a vender. Por eso digo que juegan en otra liga. Espero así haber respondido así a tu pregunta. Nos vamos con la siguiente, que es Iván MV. Muchas gracias por contestar, gracias a ti por preguntar. Ahora mi duda es entonces, si sabes que terminales de Android que son muy fluidos, por menos de 200 euros y más de 200 con el Moto X o el Nexus 5, ¿por qué te pasas a Windows Phone cuando, para mi parecer, en madurez de software, Android va dos pasos por delante? Saludos desde Andalucía. Saludos a ti también. A ver, yo me pasé a lo que es Windows Phone primero, por estabilidad y por fluidez. Y por como una cohesión de lo que son las aplicaciones. Son todas como muy coherentes. No hay ninguna aplicación que te resalte que digas tú, ¿y esta aplicación qué hace aquí? Que eso te suele pasar mucho en Android. En Android, las tablets, por ejemplo, todas las aplicaciones que son de tablet están muy mal optimizadas. Están como mal reescaladas, no están bien. Y las de tú te puedes encontrar aplicaciones muy, 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 muy malas en Android. Porque cualquiera puede subir una aplicación en Android. La crea un churro y ahí mete el churro. O sea, puede hacer lo que quiera. Entonces, por coherencia y por estabilidad y eso, elegí Windows Phone. Espero así haber podido contestar a tu pregunta. La siguiente pregunta la hace Alberto de la Fuente y me dice, gran canal, sigue así. Gracias a vosotros. Saludos desde Jaén. Saludos a ti también desde aquí, desde Madrid. ¿Me podrías recomendar algún smartphone Android por el precio aproximado de unos 150 euros? Bueno, pues a ver, vamos a hacer primero la primera pregunta. La segunda pregunta es otra cuestión. ¿Crees que los PCs de sobremesa sobrevivirán? ¿Sobrevivirán mucho? Muchas gracias. A ver, de 150 euros con Android, a ver, está Moto G, el BQ Aquaris 4,5, que vale 140 y algo, el Xiaomi Red Rise y el DOG que es Otakore. Bueno, te lo voy a poner por allí, o sea, no, te lo voy a poner en la descripción, perdona. Te lo pongo en la descripción y te pongo ahí los cuatro que son. Si te puedes hacer un pelín más de 150, te recomiendo el BQ Aquarius E5, el HD, que vale 179 euros. Y si no, pues estos cuatro que te voy a poner aquí abajo, ¿vale? Que si los PCs de sobremesa van a sobrevivir mucho, claro, claro que sí. A ver, todo lo que son programadores, toda la gente de... A ver, todos son hospitales, ordenadores, sobremesa. A ver, el portátil ahora está haciendo muy, muy potente, que ya son más fluidos, pero el programador sobremesa, a no ser que tengas que moverte mucho y digas tú, vale, me compro una sobremesa, pero me tengo que mover y tengo que comprar un portátil. Me compro un portátil y el portátil me vale para todo. Pero sí que para sobrevivir. Si es que para todo lo que es el tema de edición, de vídeo, para trabajar, editar para productores de música, todo eso, son los de sobremesa. Van a durar, todavía les falta mucho, ¿no? O sea, no van a terminar.
Espero así haber respondido así a tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, que es... José Barrientos A. ¿No sabes cuándo van a liberar el Windows 8.1 Xeon para México o España? He visto vídeos en ruso y no tengo ni idea de lo que están hablando, jeje. Espero que puedas contestar, sigue así. Muchas gracias, José. A ver, si te refieres a Windows Phone, es que hemos puesto Windows 8.1. Creo que es Windows Phone lo que te quieres referir. Si es Windows Phone, ya está el developer, o sea, ya está el para desarrolladores. Te voy a poner aquí un enlace aquí abajo para que te la puedas descargar para desarrolladores. Si te refieres a Windows Phone 8.1, yo ya que está, ya, tú, ya, o sea, tú puedes ir a comprarte el software original. Pero como dice la actualización, creo que te refieres a esto. Ahora está que ya está saliendo. Si es de México, pues creo que Tefel ya está distribuyendo. Estamos en ahora en julio, ya tiene que estar saliendo. Espérate un poquito que está a punto de salir. Si no, te dejo aquí el enlace de Bloopers para que te instales como un desarrollador, ¿vale? Bueno, espero así haber respondido a tu pregunta. La siguiente pregunta es de Z2TADH2ZM. No sé cómo se pronuncia esto. Digital. Bueno, no sé. Amigo, tengo un Lumia 1520 y quiero exprimirlo al 100%, ¿vale? Para aprovechar de todo el poderoso rendimiento. No importan los géneros, pero que pongan a prueba el poder del teléfono. Gracias y buen vídeo. Pues bueno, si quieres ponerlo al 100%, te diría el Caballero Oscuro, The Machine de Spider-Man, el Alpha 8, Mira, te metes el Windows Phone y todos los que sean de Xbox, todos los que sean así potentes de Xbox, hay muchos. Te voy a dejar aquí la descripción unos cuantos para que tú los veas, ¿vale? Y los pruebes. Y gracias por hacer tu pregunta y... Bueno, gracias por preguntarme, ¿vale? La siguiente pregunta la hace Jair Salinas Cruz y nos pregunta: en cuanto a cámara, ¿crees que el Lumia 930 se lleva, o sea, o gana a todos los Android de gama alta? Hombre, no le he probado todavía la cámara, pero casi seguro. La única que puede a lo mejor hacerlo un poco mella puede ser la del Xperia Z, la Z2, o bueno, ahora sería Z3, pero por norma general, seguro. Seguro, porque Nokia hace muy muy buenas cámaras. Las cámaras de Nokia, no por los megapíxeles, sino que son muy bien. Además, el software que tiene implementado el Nokia Camera es buenísimo. O sea que... No, yo creo que sí, pero está claro, tampoco lo he probado. Pero si no se lo lleva de calle, va a ser una de las primeras, ¿eh? O sea que... Espero así haber podido responder a tu pregunta. La siguiente pregunta la hace Dixon e Israel Martínez Núñez. Hola, saludos desde República Dominicana. Saludos a ti desde España. Felicidades por tu canal, que se especializa en dar a conocer los puntos fuertes y débiles de cada sistema operativo. Mi pregunta es, ¿qué es más me recomiendas, el Motorola Moto G o el Nokia Lumia 920? Gracias. A ver, el Nokia Lumia 920 es mucho mejor. Mejor cámara, mejores materiales de construcción, altavoz estéreo. Lo bien implementado que está Windows Phone con Nokia, porque está muy bien implementado. El software de la cámara es mucho mejor, pero el Motorola Moto G es un muy buen terminal, muy estable, muy fluido, tiene Android puro. La cámara no vale para nada, el altavoz es una porquería, el material de construcción, plástico. Pero claro, si a ti te gusta Android, por muy bueno que sea Windows Phone, como te gusta el sistema operativo Android, vas a decir que Android es mejor. Pero como estabilidad y eso, y como mejor, bueno, es que mejor entre comillas, pues claro. Pero como mejor, el Nokia Lumia 920 es mucho mejor que el Motorola Moto G. Espero así haber respondido así a tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, que la hace Juan José Mosqueda García. Hola, muy buen canal. ¿Saldrá la actualización de Android L para la Nexus 7 2012? ¿Y qué modelo de ultrabook me recomiendas para jugar y estudiar? Gracias. Pues a ver, la actualización saldrá, claro, pero va a salir a finales de año, noviembre, diciembre. Creo que está también para developers, o sea, como creo que se han liberado ahora el código fuente para desarrolladores. Pero que sí que vas a tener actualización, sí que vas a poder actualizarla. Y UltraBox, pues como no me has dicho ni precio ni nada, pero me has dicho jugar, y jugar requiere un requerimiento, pues tengo aquí una pequeña chuleta. Tengo aquí una pequeña chuleta que me he cogido algunos, y te digo, por ejemplo, el Lenovo Yoga, el ThinkPad,
que es como una, es como un portátil tablet que se gira y hace de tablet y de portátil, súper ligero, pero claro, no, no me has dicho precio, pues esto vale 1.500 euros. El Sony Biofit, que está como alrededor de unos 1.000 y pico, y el Toshiba Satellite, y luego los MacBook Air de Apple, pues también están muy bien. Pero claro, no me has dicho precio, me has dicho que jugar, pues claro, jugar... Te pongo aquí abajo los enlaces de los cuatro. Cuando hagáis las preguntas, por favor, especificar un poquito más. ¿Qué móvil es mejor? Pues claro, todo es relativo. Pues mira, yo tengo 100 euros y quiero jugar a este y a este juego que son más o menos de rendimiento y quiero una buena cámara que tenga. Entonces ya más o menos puedo decir el Ultrabook, el ordenador, la cámara o lo que sea. Pero si no sois específicos, pues yo hablo un poquito en general. Claro, si tú me dices, ¿qué coche es mejor? Yo te digo un Lamborghini, que vale millones de euros. Claro, pero como no me has dicho precio ni nada, espero así haber respondido a tu pregunta. La siguiente pregunta la hace Juan Antonio Sáenz Barceló. ¿Qué prefieres, Mac o PC? Y especifica tu respuesta. Pues prefiero Mac. Yo no tengo Mac, pero prefiero Mac. Te voy a decir por qué. Mac ha hecho un concepto que es... el concepto push and play, que es... Te compras un ordenador y sin tener ni idea de nada, o sea, es enchufar y ya está. Con Windows, o sea, con un PC normal, se expresa Windows, hay varios problemas. No varios problemas, funciona, pero que si la actualización del sistema operativo, o sea, del, que si me, el antivirus, que me tengo que instalar, que si ahora me tengo que bajar el paquete de Office, que si ahora tengo yo que... como que hay que ponerle más, que si ahora me compro una cámara y tengo que ponerle un driver... Está peor implementado. El Mac está... O sea, y luego los programas, por ejemplo, los de edición que vienen ya con la Mac, los de sonido que vienen con la Mac, el iMovie, todos que vienen ya con la Mac, son buenísimos, son muy buenos. Sin embargo, por ejemplo, el Movie Maker, que es el que tiene Windows, es una porquería. Ya tienes que irte a, por ejemplo, a Adobe After Effects o a Adobe Sound, o sea, o a programas ya, es decir, por ejemplo, yo edito vídeo y ya me tengo que bajarte o el Sony Vegas o alguno para editar vídeo en Windows. Con el iMovie que te viene en Mac, ya con eso funcionas. Te quieres ir más profesional, te puedes ir más profesional, pero funciona perfectamente. Entonces, por eso prefiero Mac, también porque está mejor implementado y porque es mejor. Mejor, es que Mac es el número de Mac, todo lo que es diseño gráfico, todo eso se hace con Mac. Todas esas cosas se hacen con Mac, todo porque fluye mejor, va a estar mejor implementado. Espero así haber respondido a tu pregunta. La siguiente pregunta la hace Cheto Hola y nos dice, ¿me recomiendas pasar de Android a Windows Phone? Y me gustan mucho los juegos tipo acción. ¿Qué juegos hay de acción en Windows Phone, gracias? Pues a ver, te recomiendo pasar, si quieres pasar, o sea, si tú dices, es que ya estoy harto de Android, como me pasó en mi caso, pues para hacer el cambio. Pero no porque tú digas, me voy a pasar por pasarme. No, porque es que es otra plataforma, es otro sistema, vas a ver que los iconos son diferentes y vas a decir tú, es que los iconos en Android, es que esto en Android... O sea, si vas a pasar, tienes que olvidarte de Android, no pensar en Android, pensar en que es un sistema operativo nuevo y tal. ¿Juegos? Pues un montón, hay un montón. Date cuenta que las mejores plataformas de juego están en Sony y en Windows Phone. En Sony porque tienen la plataforma de PlayStation y en Windows Phone porque tienen la plataforma de Xbox. Luego están los demás juegos que también están en Android y en iOS y tal. Pero, ¿juegos en Windows Phone? Todos los que quieras y más. Pues todos los de la Xbox sí que están, son buenos. Las grandes marcas están en todas las plataformas, o sea que para jugar y acción. Voy a poner aquí abajo enlace. También en otra pregunta anterior he contestado a algunos juegos. O sea que por eso no tienes problema. Lo que sí que tienes que tener claro es que Windows Phone es otra historia, no tiene nada que ver con Android. Entonces, si estás muy arraigado y estás muy acostumbrado a Android, pues a lo mejor te va a costar. Vas a decir tú, que estuvo en Android, es que esta implementación en Android, pero por juegos no tienes ningún problema. Espero así haber contestado a tu pregunta. Vamos con la última pregunta. La última pregunta la hace Juan y nos pregunta, ¿crees que en algún futuro los trabajos serán escasos por culpa de los robots que los reemplazarán? Pues yo creo que no. Yo creo que es que nos ayudan, si es que vivimos en el mejor de los mundos. Imagínate 20 años o 30 atrás, una persona en una mina picando a mano, pica que te pica para conseguir aluminio, para conseguir hierro, para conseguir carbón. Ahora una máquina te lo va a hacer. O sea, la máquina lo que hace es que nos ayuda. Ayuda al hombre, no es que te va a quitar el trabajo, porque alguien tiene que reparar la máquina. La máquina no se va a reparar sola. Alguien tiene que supervisar la máquina o el robot. Entonces, lo que estamos como asustados. No, nos va a ayudar. Va a hacer que trabaje toda la cosa fuerte y tú vas a hacer lo mínimo. Antiguamente, o sea,
tú estás trabajando en la construcción, por ejemplo, llegaba un camión lleno de sacos de cemento o de ladrillos y ponte saco a saco a descargar eso. Ahora no, ahora coges una máquina, que es un mecánico con unas palas, coge todo, se lo lleva, te lo deja en el sitio. Es una maravilla, o sea, en casos, no, va a haber gente, se va a ver más trabajo de reparación de máquinas, de pensar, yo no va a haber más trabajo de pensar. En vez de tanto el trabajo físico lo va a hacer la máquina y tú vas a hacer el trabajo de pensar. O sea que yo creo que no, que es que nos ayudan. O sea, yo estoy encantado de que las máquinas hagan todas esas cosas. Bueno, hasta aquí el pregúntale de hoy. El siguiente viernes hacemos el quinto Info Responde. Vosotros seguís preguntando, yo seguiré respondiendo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, compartan el vídeo con sus redes sociales, en Facebook, en Twitter. Síganos en Facebook, síganos en Twitter. Y nada, el rollo que os suelto siempre. Hasta la próxima Info Responde.